Ha llegado el momento, la hora de la verdad, la de enfrentarse a la mar, a los túnidos y a la nueva oportunidad que ofrece el Torneo Internacional de Pesca de Altura, organizado por el Puerto Deportivo de Benalmádena. Cuando las primeras luces del alba comienzan a asomarse, las embarcaciones participantes en el primer Open Náutica Pescatún Starfisher se hacen a la mar. En la mente de todos, lograr la mejor pieza, aquella que en la pasada edición les dio esquinazo. Con las líneas preparadas, las muestras bien organizadas y los carretes dispuestos a rodar y rodar hasta encontrar la pieza que les lleve a la victoria, medio centenar de embarcaciones de todo tipo, manga y eslora, se adentraron en el Mediterráneo. La niebla dificultaba la visibilidad y más que nunca había que estar vigilante, más pendiente del radar que de la caña y esa espuma de mar que se forma cuando se tensa el sedal. Y eso que el estado de la mar acompañaba, en calma y sin apenas movimiento. La mejor opción para disfrutar de la pesca en la zona delimitada por la organización, un radio de 50 millas desde la bocana del puerto de Benalmádena. Las embarcaciones con menor autonomía marcaron su radio de acción a escasas millas de puerto base. Allí buscaron obtener la deseada captura. Quienes pusieron rumbo cercano al estrecho tenían como dificultad añadida el intenso tráfico naval de esos días. Había que sortear a los mercantes y petroleros, mientras en las líneas un listado, un atún rojo, daba su primera picada. Y por radio daban las primeras alegrías a la organización. La pesca que en la anterior edición no quiso estar de parte de los deportistas, esta vez ofreció su mejor cara, mejor dicho, su mejor picada. Las tres jornadas fueron de un auténtico no parar. Las fuerzas se iban entre esfuerzo y esfuerzo, luchando contra el túnido de poder a poder, marcando cada uno su territorio, avanzando poco a poco, vuelta a vuelta de carrete, hasta que exhausto y entregado, el atún dejaba su último aliento en manos del pescador. La pieza en la nave y las miradas, su peso y envergadura, y si estaba dentro de la normativa aprobada por la Consejería de Pesca, la captura engrosaba el preciado botín de la embarcación. Es decir, atunes de más de 10 kilos u 80 centímetros de longitud, y en el caso del atún listado, su peso debía superar los 3 kilogramos. Patrocinado por Náutica Pescatún y Repsol YPF, esta edición del Torneo Internacional de Pesca de Altura se ha caracterizado por la enorme deportividad y la lucha a partes iguales demostrada por los participantes, cada uno buscando el mejor banco de pesca, la mejor zona para encontrar y capturar el mayor número de piezas, aunque hubiese que adentrarse en el transitado y complicado Canal del Estrecho. A elegir dos modalidades de pesca, el curricán o el brumeo, pero todos optaron por la primera. El curricán les atraía más y además estaba dando excelentes resultados. Mediada la competición ya lo sabía que destacaban del resto su éxito en las picadas y en la bodega más de uno ya tenía a bordo atunes de más de 30 kilos, también listados y algún que otro dorado. Mucha pesca, muchas piezas y la competencia más reñida que nunca. Con tantas capturas, los combates se sucedían de embarcación a embarcación. Mucha lucha y mucho esfuerzo con final feliz. Las líneas no paraban de avisar que la pieza había picado y los deportistas afanados en lograr que el pez finalizara su viaje a bordo del barco. Sudor, esfuerzo, tensión y a veces picada que solo se quedaba en eso. Alguna vez el pez capturado no llegaba a la talla mínima exigida y sin ganchearlo, los participantes lo devolvían al mar. Es lo que tiene este deporte. Unas veces te da mucho y otras veces luchas sin lograr más que la satisfacción de ver cómo la pieza vuelve a la mar para, en otra ocasión y cuando sea de mayor envergadura, verse las caras. Cuando el sol comenzaba a dejar marchar sus cálidos rayos, a punto de llegar a la hora establecida por la organización, los participantes comenzaron a recoger aparejos y líneas, supervisando todo el material para que así estuviera a punto para la siguiente jornada de pesca. Y eso, mientras emprendían rumbo a puerto para allí enfrentarse a la última y definitiva prueba. La de la báscula.
Poco a poco las embarcaciones llegaban al muelle de capitanía del puerto deportivo de Benalmádena, todos con sus capturas a bordo, todos esperando que el pesaje les ofreciera el ansiado premio. Pero solo unos pocos, los mejores, los que más y mayores capturas obtuvieron, fueron al final los ganadores de esta magnífica competición. Entre las capturas, muchos atunes listados y entre los ganadores, dos embarcaciones destacadas. El premio a la mayor pieza, un atún de más de 40 kilos, se lo llevó la embarcación Mi Patera, capitaneada por Álvaro Núñez. El trofeo Repsol YPF, por el mayor peso total de capturas, se lo llevó Garra, patroneada por Antonio Hernández. Nos fuimos un poco tristes porque no pudimos entregar ningún premio, pero este año como patrocinador estamos exultantes y muy felices de que todos estén felices y que podamos entregar todos los trofeos que hemos venido a repartir. La tripulación que llevo es magnífica y todos trabajamos a tope y en fin, pues 57 piezas válidas, 5 no válidas, en fin, que nos las presentamos, las devolvimos al agua y ha estado el campeonato genial. Han estado los tres días con un tiempo maravilloso. Nosotros también nos ha ido bastante bien. Hemos cogido una gran pieza, un atún de 40 kilos y medio. Se lo han soltado otros pocos bastante grandes, pero bueno, dentro de lo que cabe nos ha ido muy bien. Pues la verdad es que muy satisfechos por el éxito que ha habido este año, ya que llevamos varios años sin captura o con muy pocas capturas. Ha habido un récord de participación, la gente muy animada. Tres días muy buenos de pesca, afortunadamente, que se traba, y la verdad es que muy muy contentos y eso hace que la gente pues se anime para seguir participando. Justo premio para una competición que volvió a demostrar que estas aguas del Mediterráneo, las que bañan Benalmádena, además de ser un auténtico paraíso para los turistas, también son un precioso lugar en donde disfrutar de nuestro deporte favorito, la pesca de altura.